Hola, soy Mayón de Windows.info y os voy a explicar cómo se hace una emisión en directo. Ahora, hoy es día 31 de julio de 2019, que Google ha matado Hanaudon Air. Lo va a matar el 1 de agosto. Vale. Vamos a entrar en nuestro canal, en este caso YouTube, aquí, a la versión beta de YouTube Studio. Y lo que vamos a ver es qué diferencia era que era lo de Hanout que, que ha muerto. ¿vale? Entonces, Hanout básicamente, si vamos a otras funciones, eventos en directo, crear nuevo evento, Hanout era solo esta uva, esta opción que pone aquí rápido. ¿Qué es lo que hacía esto? Que varias personas nos uníamos por Hanout y Hanout en directo lo que hacía era codificar todo ese vídeo y mandarlo por un protocolo que se llama RTMP a YouTube. Y los usuarios, la gente, los oyentes lo veían en YouTube. Vale, pues esto desaparece, pero esto va a, a permanecer el personalizado. Vamos a ver cómo usando esto podemos seguir emitiendo. Entonces, básicamente ponemos aquí lo que queramos. Estamos creando el evento. Evento prueba. Por ejemplo. Y lo que decimos es personalizado. Entonces, al poner en personalizado, ya podemos bueno, rellenar todos los comentarios, las etiquetas. Lo voy a poner oculto para que no salte en, tele, en Twitter y empecéis a entrar, ¿vale? Pero lo normal es que el evento es en público, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí oculto. Y le damos a crear evento. Insisto, vosotros lo tendréis en público. Crear evento. Vale. Tarda unos segundos. Y en este momento ya tendríamos el, el evento mmm, creado, ¿vale? Si nosotros vamos aquí a página de visualización, nos daría la visualización y la URL que tenemos que mandar por Twitter para que la gente se conecte a verlo por YouTube. Y nosotros estamos aquí en el evento, ¿vale? Esto lo podemos ver. Si la damos aquí, pues aquí sale la URL del vídeo donde os podéis conectar a verlo, ¿vale? Esto lo pondríamos en Twitter y todo el mundo entraría aquí y empezaría a comentar por aquí. Bueno, pues en nuestro caso lo que tenemos que hacer ahora es utilizar clave de emisión de uso único. Yo le doy aquí clic y elijo en codificador otros codificadores. Aquí hay una serie de codificadores. Elegimos otros codificadores y cogemos esta clave. Da igual que la estéis viendo porque esa clave solo la vamos a usar en esta emisión. Con control C ya la tendría. Y ahora nos vamos a lo que queremos, o sea, lo que vamos a usar realmente para emitir con nuestra cámara y con nuestros colegas. Es, hay que entrar en meet.jit.si, lo veis ahí arriba. Le damos intro y nos va a presentar esta página. Aquí creamos evento de prueba, por ejemplo, un nombre cualquiera que queramos poner de la sala. Evento de prueba, le damos ok. Nos pedirá autorización si es la primera vez que entráis para permitir monitor y, monitor y, y cámara, ¿vale? Pero en principio ya estaríamos disponibles. Les pasamos esta dirección, esta URL arriba, mid.jit.si barra evento de prueba. Se la pasamos a todos los conferenciantes, a todos los que van a entrar con nosotros. Esperamos a que entren y cuando ya estemos todos, pues lo típico. Yo le doy a compartir. Aquí tenéis un montón de opciones para compartir pantalla, por ejemplo. Puedes compartir la pantalla. En fin, ya sabéis que como WinTablet siempre empiezo compartiendo el logotipo de WinTablet y pongo la música de fondo. Entonces, de momento aquí no estamos emitiendo, ¿vale? Solo estamos hablando con los conferenciantes. Para emitir el primer paso es entrar aquí donde pone Start Live Stream. Por cierto, no uséis esto de Blur My Background porque cuelga la aplicación, por eso pone beta. Start Live Stream, yo doy ahí y os acordáis de esta clave que teníamos aquí en el evento, Control C, pues la pego aquí, Control V. Y ahí pone Start Live Stream, pero todavía no estoy emitiendo, lo estoy pasando de aquí a al, al evento, ¿vale? No estoy emitiendo todavía en directo. Entonces, una vez que ya estoy aquí disponible, pues pongo, voy a compartir mi logo de WinTablet, voy a tener preparada la música, me voy aquí a YouTube y me voy aquí arriba que pone sala de control en directo. Le doy a sala de control en directo y entonces aquí me va a aparecer el evento y cómo manejarlo. La primera vez, bueno, es posible que aquí os ponga incorrecta la velocidad y todo ese rollo, simplemente que de momento detecta que los datos no son suficientemente rápidos. No le hagáis ni caso. O vais aquí a donde pone vista previa y le dais clic a vista previa. Te pregunta que si seguro lo quieres hacer. Sí. Todavía no estamos emitiendo. Yo os avisaré cuando empezamos a emitir. Vale, entonces lo que está haciendo es ahora mismo interconectar Jitsi con esa clave. Que os he puesto, dice con el evento en YouTube, lo está conectando. ¿Vale? Y hasta que aquí no se ponga activado, ¿veis? Ahora ya pone para activar la emisión en directo, todavía no estamos emitiendo. Si yo me voy para aquí abajo, aquí está la, la vista pública con el chat y yo la voy a poder seguir aquí tranquilamente emitiendo. Sabéis que lo que hay va a tardar unos 15 segundos de diferencia. Entonces. Yo le doy a emitir en directo, ¿vale? Le doy a emisión, me pregunta qué seguro. Yo le daría el play a la música de, de lo diré. De WinTablet y si me voy aquí abajo, ¿vale? Ya pues empezará la emisión. Para que veáis, hay como 15 segundos de decalaje. Veréis, yo me voy a la emisión, al directo donde estoy compartiendo con todos, saludo y empiezo a contar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahí tenéis unos 18, entre 15 segundos, desde que he saludado en directo hasta que me habéis visto aquí saludando. Entonces yo sigo el directo, hablando, con, comentando con la gente tranquilamente y eh, voy poniendo ahí mis textos. Y aquí simplemente estoy hablando y departiendo con mis conferenciantes. Cuando ya quiero terminar, importante, pongo mi carátula, vuelvo a compartirla, pongo la música en directo, me voy al evento, aquí al Veis que ya pone óptimo. Me voy a la sala de control directo y doy detener emisión. En ese momento la emisión termina y ya aquí abajo, pues habré terminado el programa en 15 segundos. Simplemente pondrá que ya se ha apagado. Tarda un poquillo. Entonces vamos a esperar un segundo para que se vea que está terminando. Bam, bam, bam. Yo lo tengo silenciado porque si no lo estaríais escuchando. ¿Vale? Y una vez que termina la emisión, yo ya sé que he terminado. Bueno, de hecho, lo puedo cortar ya. Yo me voy aquí a Meet, al Jitsi. Me despido de mis colegas. Oye, ha quedado muy bien la emisión y tal. Y simplemente les pido que vayan colgando. Y es siempre mejor que yo sea el último que cuele. Según ellos desaparezcan de aquí, de estas ventanitas que aparecerán aquí. Según ellos terminen, yo voy y le doy Live. Y termina. Aquí te pide una opinión y tal, por si quieres decirles qué tal ha ido. Pero aquí ya básicamente veis, gracias por sintonizar la emisión que ha durado 27, que terminó hace 27 segundos. Entonces ya habríamos terminado. Hemos terminado. Ya hemos hecho la emisión, la hemos emitido. Yo aquí ya puedo salir. Y al final, pues bueno, ya no quedan eventos, porque lo, lo que, los que he hecho. Y aparecerá el vídeo al cabo de un rato en. En YouTube, en los, en los vídeos, en como eventos en directo, vídeos en directo. Está un poquito lento, veis, aquí evento de prueba. Esto es una prueba anterior. <laughs> Nunca hago las cosas bien a la primera. Bueno, pues evento de prueba, pues ahí os queda el, el vídeo. Yo como lo tenía oculto, pues lógicamente era para que no entrarais. pero los suyos es que estén público, normal y corriente. Y hasta aquí lo que os quería comentar. Un saludo y hasta próximos vídeos. Adiós.